más informaciones aquí en Conectados, con muchas informaciones que ya hemos podido compartir con todos ustedes. Y en el segmento más esperado, Millennials, con Mats Figueroa y él bailando, porque el día de hoy para él es baile. Mats, hola. No, el día de hoy ha sido bueno. Señores, ya estamos aquí en Millennials con Mats Figueroa. Señores, debemos de decirlo, todo va cambiando. La tecnología va aumentando, o sea, vamos adquiriendo nuevos conocimientos, el mundo sigue su agitado curso y eso hay que admirarlo. Por un lado, señores, la tecnología a través de Google se impone, hay que decirlo, se impone. Ya podremos ver que Google continúa implementando novedades en Google Maps, ya se podrá ver básicamente las ciudades reales, no... Vamos a ver una imagen como se actualizan a través de los satélites. Ahora vamos a poder ver en vivo las imágenes, parecido al metaverso. Yo lo quise asociar con eso porque a la hora de buscar esas ciudades, o más bien, en este caso New York, que es una de las ciudades que está incluida dentro de este nuevo, de esta innovación, se puede ver los edificios, las calles, tú puedes ver a... en vivo lo que está ahí. Wow. Si tú te vas a dirigir hacia una ciudad a través de esta nueva tecnología que ha hecho, como le dicen ellos, vista de pájaro, usted puede ver desde el aire, como si fuera un drone que estuviera grabando desde los cielos, la dirección hacia donde tú te vas a dirigir, tú lo vas a poder ver en vivo. Eso es... Espérate, algo... que este programa está muy silencioso, ¿qué pasa? Eso se ve. Sí, mira, me gusta el tema, sí, déjalo ahí. Pero sí, señores, eso es algo que hay que aplaudirlo. Entre las ciudades están Tokio, San Francisco, Barcelona, Londres. Son de las principales ciudades. Hay alrededor de 100 ciudades, pero estas son más o menos las principales ciudades que Google ha incluido dentro de su nueva innovación en Google Maps, que es digno de admirar y de aplaudir. Que sigan creciendo esos cambios, señores. Que interesantísimo. Bueno, es un lío, porque en tiempo real... En tiempo real, eso es... Bueno, para que tú veas. Van a descubrir muchas cosas en tiempo real. Pudiera ser que sí. Por otro lado, señores, han encontrado una piedra histórica. ¿Cómo así? Pero una piedra preciosa. Una piedra preciosa de unos 170 quilates en Angola, señores. ¡Wow! Yo diría, no sé por qué África, esa piedra, mírala. Un país donde hay tantos minerales, tantas... piedras preciosas. ¿Por qué ese país es tan pobre? Mal distribuido, mal manejado. ¿Por qué? Yo nunca he ido a África, pero dicen que la élite vive muy bien allá. Sí, porque tú sabes que los recursos se van para un lado. Pero si no, pregúntanos a nosotros. Esa piedra que vemos en pantalla es un gran diamante rosa de unos 170 quilates que fue descubierto en Angola y afirman que es la mayor piedra preciosa en su tipo encontrada en alrededor 300 años, señores. Eso es digno de admirar. ¿Cuántos años tiene esta piedra? No, en 300 años esta es la piedra más grande que se ha encontrado hasta el momento. Wow. Y la más preciosa. Se dice ¿cuánto cuesta esa piedra? Todavía no tiene un precio. Eso iba a decir. O sea, todavía se está evaluando. Cuando no vale nada. Y conseguimos una piedra grandota, pero no está bien, el precio de subasta se está evaluando porque todavía no se ha determinado cuál será su precio. Cuando ¿quién le pone precio a eso? Porque no, ¿quién lo compra que es diferente? No, que de comprar ¿no? Lo compra porque por ahí viene esto de una noticia... de un escultor que dice que una obra invisible se la compraron en no sé cuántos millones. Yo, pero dime tú. Bueno, obra de arte. Es una obra invisible. Invisible. Es una obra de arte, los coleccionistas la compran. Invisible. Obra es obra, mi amor. La pregunta es cómo te la llevan a tu casa. Bueno. Es invisible. Yo puedo decir que yo la tengo. Es invisible. Señores, esto es conocido, es más bien conocido, esta piedra rosa es uno de los diamantes principales que se pueden encontrar en Angola, pero ninguno hasta el momento se había encontrado de este tamaño y es realmente la empresa minera va a ser un dinero, como dicen. Chanfle, que se acuerden de nosotros. Va a ser un dinero, eso es más o menos de las 10 tipos de diamantes que se pueden encontrar en Angola. Así wow. Que vamos a trasladarnos para allá. Vamos a aprovechar
y a llamar a los mineros que están atrapados ahí, a ver, que ya que están ahí, que revisen a ver si consiguen algo. Mira, chamo, con eso chamo, no se relaja, muchachos. Ellos están de los más felices. No, con eso no se relaja, chamo. Mentira. No, así no. Señores, hasta aquí Millennials. Recuerden que pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Estamos a través de Max Figueroa F en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, a través de Ana y Noa TV, señores. Conectados, recuerden también seguirnos, y todo lo que pasa a nivel nacional e internacional lo subimos a nuestra plataforma digital, que es www.conectadosnews.com, y puede ver, señores, informaciones de aquí y de allá sin importar el lugar. A ley de un clic. Señores, hacemos una pausa y regresamos en breve.